donde las lluvias han continuado en algunas provincias, sobre todo hacia el interior del país. Aquí en la capital se han sentido algunos chubascos de carácter débil, pero esto es solamente una tregua porque a partir del miércoles se incrementan las lluvias y hasta el 7 de mayo estará lloviendo en el área del Caribe, al menos en la proyección que hice para darle a ustedes estas informaciones. Miren el ambiente cómo se ve en esta imagen satelital bien amplia de todo lo que es el Atlántico. Tenemos aquí en el Caribe Central un ambiente con cierta nubosidad. Comienza a incrementarse la nubosidad en sectores fronterizos. Lo vamos a ver en la imagen satelital un poco más ampliada. Pero solo quiero mostrar aquí los eventos donde están las zonas que perturban o estabilizan la atmósfera. Aquí tenemos el sistema de alta presión en esta zona. Aquí hay una baja que está asociada al sistema frontal. Desde la costa este de Estados Unidos, por el momento no se ve nada, pero recuerdan ustedes lo que le indicaba para nuestra diáspora. Bueno, los tornados han hecho de la suya, hay varias personas muertas y va a seguir este ambiente en todo este callejón de los tornados. Va a seguir esa inestabilidad generando grandes lluvias, grandes daños y sobre todo estos eventos de la naturaleza que conocemos como tornados. En esta parte de Sudamérica, sobre todo Venezuela, que siempre hablamos de este hermano país, tiene la parte costera un buen ambiente en este lunes. En la parte más hacia el sur, cierta nubosidad con algunos aguaceros. También la zona de Colombia se observa con un ambiente estable. Y en la parte de Centroamérica se ve un ambiente en la tarde de hoy con cierta nubosidad, algunos chubascos en Costa Rica, también en esta parte de Panamá, la frontera Panamá-Colombia, pero como usted se puede dar cuenta, tampoco se ven grandes lluvias. Quiero aquí aclarar que hace dos días, en un contenido que hice, indicaba que al 15 de abril pudiésemos tener algún ciclón tropical en el Pacífico. Y tal como me decía un seguidor, que aclarara esto para algunas personas. Quise decir 15 de mayo. El 15 de mayo inicia formalmente lo que es la temporada ciclónica en el Pacífico. Y el Centro Nacional de Huracanes, en esta área que es el área 2, vamos a decir de lo que le corresponde al Centro Nacional de Huracanes, de tres zonas que le corresponden, que es el área 1, el Atlántico, y el área 2, el Pacífico, y el Pacífico Central, o todo el Pacífico que se conoce como el área 2. Este es un tema que lo voy a traer en estos días para que ustedes conozcan los centros meteorológicos en el mundo que se encargan de las zonas donde se forman ciclones. Aquí en el Atlántico se observa un ambiente estable. Alguien me decía que hablara del polvo. Esto que usted observa ahí, eso no es polvo. Eso es cómo se refleja el sol en el mar, en el agua. Y usted observa eso que parece polvo. Hay ocasiones que sí hay polvo, pero no se mueve tan rápido. Donde sí hay polvo es aquí. Mire, en esta parte de las islas de Cabo Verde, ahí hay polvo. Porque usted se da cuenta que no se mueve rápido como este que está aquí en el Atlántico. Así que aquí tenemos polvo, pero usted se da cuenta que ese polvo se va a mover más hacia la parte de las Canarias, hacia Europa, no tanto así hacia el Atlántico, y el poquito que pueda llegar al Atlántico, entonces se estará moviendo hacia la parte de Sudamérica. Pero por los vientos que hay aquí, usted puede darse cuenta en esos filamentos de la nubosidad, ese polvo estaría afectando las Canarias, que son unas islas que pertenecen a lo que es el Reino de España. Al aumentar la imagen satelital para observar lo que está sucediendo en esta parte del Caribe, observamos que sobre República Dominicana, al momento que realizábamos este contenido, un poquito antes de las 6 de la tarde, ya se desarrollaba actividad convectiva en esta parte de la cordillera central, en la zona fronteriza, también sobre Haití. En Cuba también se están dando condiciones ya de actividad convectiva, igualmente Jamaica. Y en esta parte de República Dominicana, del centro hacia occidente, ahí han estado las lluvias de esta tarde, las que estarán presentándose durante la noche, porque como usted se puede dar cuenta, del centro del país hacia el este, o sea, desde la zona
de Monte Plata hasta la provincia de Altagracia, incluyendo la llanura costera del Caribe. Esto es aquí, en la capital, San Pedro, La Romana, la provincia de Altagracia, el Seibo, Atomayor. Usted se da cuenta que esta tarde no están esas condiciones de grandes lluvias, porque la inestabilidad se está moviendo desde occidente, y ya al interactuar con esta zona nuestra, aquí se queda la energía, y hacia el este no está llegando muchas cosas. En la parte de Puerto Rico, en toda esta zona del Caribe de Puerto Rico, en Santa Isabel, la zona de Ponce, Yauco, se observa que el ambiente también en esta parte de Cabo Rojo, ahí se observa que está lloviendo a la tarde de hoy, tormentas eléctricas, un poquito de nubosidad en la parte de Bayamón, San Juan, no se ven condiciones de lluvias para esta tarde, no se descartan algunos chubascos entrada a la noche, y sobre Culebra, Vieques, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, también se observa cierta nubosidad asociado a esa línea que es parte del sistema frontal, pero que ya prácticamente es mínimo lo que queda en esta zona del Caribe. Así que usted se puede dar cuenta cuál es el ambiente de esta tarde, qué es lo que ha predominado, una leve disminución de las lluvias, sobre todo en esas zonas donde llovió mucho, amaneció lloviendo esta mañana en Montecristi, Puerto Plata, pero ya esta tarde se ve un ambiente un poquito más tranquilo. Pero eso solo es para que usted haga los planes, haga los ajustes, porque estas lluvias no se detienen en el mes de mayo. Y cuando observamos el panorama meteorológico después de las 8 de la noche, esto es lo que se observa en estos visualizadores: aguaceros en sectores de Monseñor Noel, de San Juan de la Maguana, de Constanza, Jarabacoa, Santiago Rodríguez. No se descarta que aquí en Montecristi, antes de la medianoche, se presenten algunos aguaceros en los kilómetros, en la zona costera de Montecristi, hacia la Mata de Santa Cruz, hacia Castañuelas, Manzanillo. Ahí se podrían presentar algunos chubascos, también Dajabón. No se descartan lluvias antes de la medianoche en algunos sectores. No es que estará lloviendo en todo el territorio de Montecristi, ni de Dajabón, ni Santiago Rodríguez, pero se ven condiciones de lluvias antes de la medianoche. Puerto Plata ha mejorado el ambiente, como usted se puede dar cuenta. Algunos chubascos en la madrugada se podrán presentar, pero condiciones de grandes lluvias no se ven para la novia del Atlántico. Y aquí sobre Elías Piña, Bánica, Pedro Santana, en esta zona San Juan de la Maguana, en el Cercado, la Mata de Farfán, el ambiente es de lluvia, aguaceros para esta tarde en algunos sectores. También sobre Mata Los Indios se observan condiciones de lluvias. En la parte de Azua, se apare de las casas, se estará nublando. Peralta, algunos aguaceros pueden ocurrir en esa zona. Barahona ha mejorado en la tarde de hoy, no se descarta el chubasco entrada la noche. Y la parte de Jimaní también se ve que se pueden presentar algunos chubascos. Aquí en la capital, chubascos de carácter débil se observaron en la tarde de hoy, pero ya entrada la noche la tendencia es a una disminución muy clara, no se ven condiciones de lluvias, aunque desde el este estará llegando cierta energía y en la madrugada o primeras horas de la mañana en esta zona habrá mucha energía, pero por el momento no nos das condiciones de que pueda amanecer lloviendo en esta parte caribeña. La provincia del este, como usted puede darse cuenta, un buen ambiente esta tarde, así ha permanecido durante el día, durante la noche será igual, y para mañana estará llegando energía a nosotros, pero llegará primero a Puerto Rico. Y Puerto Rico en la mañana, eso que usted observó en la imagen satelital que le mostré, le va a generar precipitaciones antes de las 10 de la mañana, aquí en Puerto Rico, sobre todo hacia la zona de Fajardo, Ceiba, la parte de Humacao, también en la zona de Guayama. Se ven condiciones de lluvias para esta parte de Puerto Rico. Sobre San Juan, ahí no se ven condiciones de lluvias, aunque esa energía que se estará moviendo también pudiese presentarse algunos chubascos en la Isla del Encanto en la mañana. Para República Dominicana, un ambiente estable. Mire la energía que le hablo aquí en esta zona del Caribe, pero alejado de lo que es la República Dominicana, y hacia la parte central y la costa norte, que ha estado lloviendo en estos días, se podrían presentar algunos chubascos en la mañana. Así que atentos, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, que allí las lluvias han hecho mucho daño. Un vaso de agua que se derrame en esta zona es una zona que se va a generar escorrentía superficial y van a llegar las inundaciones. Eso es en la mañana hasta el mediodía. Pasado el mediodía, se observa que el ambiente será
muy similar mañana martes a lo que fue el día de hoy. Volverán los aguaceros hacia el centro del país, a la línea noroeste, a esta zona fronteriza. Muy fuertes los aguaceros para mañana en Haití, en esta parte de Haití. Pero aquí en República Dominicana se observa que Barahona, Asua, tendrán lluvias para mañana en la tarde. Pero usted se puede dar cuenta que el este, el noreste, no se ven condiciones de lluvias. Aquí en la capital se podrán presentar algunos aguaceros. Y Puerto Rico, mañana en la tarde, todo luce indicar que esas condiciones que estarán presentes en la mañana, también en la tarde seguirán. Entonces, las lluvias se van a distribuir un poquito más en la tarde y llegarán hasta estos sectores de Mayagüez, Cabo Rojo, San Germán, Yauco y esta parte centro-occidente de Puerto Rico, el suroeste, también estará recibiendo algunas precipitaciones. Pero ese contenido con todos los detalles, con los datos actualizados, yo lo traigo mañana temprano. En el pronóstico de siempre, entre 5 y media y 6 de la mañana, usted lo va a tener en ese dispositivo electrónico que acostumbra a verme todos los días. Ya le he informado, a partir del miércoles se incrementan nuevamente las lluvias aquí en la República Dominicana, Puerto Rico. Así que estos dos días de tregua, hoy y mañana, es para que usted se prepare para las próximas lluvias que vamos a tener dando el inicio al mes de mayo. Que tenga una maravillosa, excelente tarde. Que la noche sea mejor. Que descanse y lo espero mañana con su pronóstico de todos los días. Bendiciones.